Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente el día de hoy aquí con ustedes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a mostrarles, vamos a enseñarles la diferencia entre un blueberry fino de alta calidad y uno de los que producen una sola vez por año. No quiero decir que no produzcan, tampoco estoy diciendo que no son sabrosos, simple y sencillamente que su producción no es la correcta, no es la adecuada, y muchas veces pues tenemos ese detalle con las variedades de frutales, que hay diferentes tipos de frutales. Y bueno, pues aquí vamos a ver una clara diferencia, ya que por ejemplo en este caso un árbol o una planta de estas de blueberry de alta calidad, bueno, pues conforme van creciendo los retoños van produciendo, ya los he mostrado los arbolitos en videos anteriores. Lo que no había yo tenido la oportunidad de mostrarles es un blueberry sencillo, y bueno, pues en esta ocasión lo vamos a hacer. Ahora, pues aquí podemos observar varios retoños nuevos. Por ejemplo, en el caso de este, es un retoño nuevo, claramente se ven los botones de crecimiento, de follaje, de formación, pero no tenemos botones de producción, botones de floración. Entonces, esto les explico, no es que no dé, sí da, de que produce, produce, pero una sola vez por año. Entonces, muchas veces también las variedades cambian mucho, y es lo que yo les he explicado, lo que les he tratado de dar a entender. Al final de cuentas, pues va a depender mucho de la variedad. Las plantas son plantas, entre ellas pues hay plantas sencillas, plantas de buena calidad. Miren, por aquí ya tenemos otro maduro, otro frutito que ya está maduro, está pequeñito, pero pues son de los más pequeños que hay. Los más grandes los tenemos en la parte de acá arriba. Ya también no tardo mucho en mostrárselos su producción. Bueno, tan pequeño no está el frutito, pero bueno, miren, esta variedad de blueberry o arándano, blueberry arándano, para mí es lo mismo, ya que es el mismo tipo de fruta. Bueno, pues esa es la diferencia. Ahora, miren, yo les comentaba yo hace un rato en el video que les estaba yo realizando, de que bueno, pues los productos que nosotros utilizamos, ya sea en cuestión de nutrición, ya sea en cuestión de mantenimiento, por las plantas, que algunas están plagadas, que algunas estén pues con problemas en el tallo, con problemas en la circulación de la savia, en sus tejidos, en su corteza, en su hebra, en su madera. Bueno, pues miren, este es el resultado de un árbol fino. Es un árbol muy chaparrito, vamos a tratar de enfocarlo bien, si lo pueden observar. Voy a poner mi mano aquí para que vean que no es un árbol muy grande, y al final de cuentas, aún siendo un arbolito de durazno, su floreación la quiere soltar. Por ahí les comentaba yo también en los videos anteriores de que si sus duraznos están floreando afuera de tiempo, pues no se preocupe, no pasa nada, el árbol quiere decir que está funcionando perfectamente bien. Son buenos aspectos, son buenas pues características que llegan a fortalecer los árboles también. Por aquí vamos a hacer un pequeño acercamiento a estos arbolitos que tenemos por acá. Son los duraznos Donna. Ya empiezan a crecer los frutitos. Miren, vamos a irlos observando. Aquí los podemos ver. Y bueno, pues yo les hago el comentario, estos árboles están bien nutridos, están bien procesados, están bien trabajados. No hay truco, no hay secreto, son buenas variedades, utilizando también buenos productos, y eso es todo, amigos. Cuando un árbol es de buena variedad, el resultado lo tiene que dar prácticamente en automático. Entonces, bueno, pues ya en muchos lugares a mí me han comentado algunas personas: mira, fíjate, ingeniero, que compré unos árboles y quiero que los vayas a ver porque necesito que me expliques. Mira, tengo el problema de que no me dan, o la fruta no me gusta, o no tienen sabor. Eso también radica, aparte del mantenimiento, en la mayoría de los casos, o por lo menos en el 90% de las visitas o revisiones que hemos hecho a sus arbolitos que tienen en sus casas, bueno, pues eso radica en la variedad, ¿sí? Yo les quiero dejar muy claro eso, la variedad. Nosotros, como lo he mencionado en videos anteriores también, las variedades que nosotros estamos trabajando están bien seleccionadas. Yo de mi vivero no dejo salir un árbol que sea de variedad sencilla, ya que eso denigraría prácticamente la calidad de mi trabajo, ¿sí? Entonces, árbol que sale de mi vivero finalmente tiene que terminar siendo de alta calidad o bueno.
¿Para qué? Para que esto, bueno, pues dé el resultado que debe de ser. Y miren, los árboles están en maceta, por aquí los vamos a mostrar. Todos estos arbolitos están en macetas. Ahí tenemos un tallo, dos tallos. Y bueno, ese tallo finalmente, ese que viene aquí en medio, que es este que tenemos por acá al fondo, vamos a seguirlo con la línea de su tallo. Esta es la producción, amigos, esa es la floreación, y es un árbol muy pequeño que finalmente, pues bueno, voy a tener que tutorearlo. Tutorearlo es ponerle una vara, por ejemplo, en el caso mío, yo utilizo algunas varas como estas de bambú. Bambú tarro se llama la variedad, pero bueno, pues yo nomás utilizo las varas para fortalecer el peso del árbol en cuestión de producción. Yo al colocar un tallo de estos, bueno, pues lo coloco porque el árbol está muy cargado. Ahora, ya enterrándoselo directamente a un lado del tallo y dándole unas pequeñas o ligeras sujeciones, ya sea con alambre forrado, con plástico de alma metálica o plástico o lacitos, dependiendo lo que se tenga a la mano, que bueno, yo utilizo finalmente plásticos con alma metálica. Entonces, esto es lo que nosotros vamos realizando, amigos, la variedad, la calidad, el tipo de fruto. La variedad debe de ser buena, debe de ser buena no nada más en cuestión de producción, sino también en cuestión de sabor, en cuestión de floreación. Las floreaciones tienen que ser correctas. Yo no me espanto porque sé finalmente que esta floreación que estamos teniendo ahorita en este mes de noviembre, bueno, pues para de aquí a marzo, febrero, marzo y abril, cuando vuelven a florear, esa flor sí se goza perfectamente bien, sí se logra cuajar el fruto, y eso nos lleva a poder tener una cosecha de buena calidad. Entonces, bueno, pues amigos, esto es la parte de lo que les voy a ir explicando, les voy a ir mostrando, y bueno, para que ustedes vayan conociendo cuáles son los efectos y los resultados que da los productos que yo les voy a estar poniendo a la venta. Les comento nuevamente, esos productos que voy a poner a la venta son los mismos que utilizamos nosotros. No se van a manejar ahorita, pues por el momento no cuento con el material así como puesto para la venta todavía. Apenas vamos a empezar con ese proceso, ya que pues yo no es mi intención venderlo, pero como me lo están solicitando, bueno, pues vamos a darles gusto a ustedes como clientes, para que sepan que los productos que sí se pueden manejar de alta calidad, sí los hay, sí se encuentran, y sabiéndolos aplicar. Les mencionaba yo hace un ratito también por ahí, de que yo les voy a ir explicando bien, correctamente bien, el uso y la aplicación de cada uno de ellos, de lo que ustedes lleguen a solicitar. Vamos a decirlo así, los vamos a vender, se van a enviar y van a llevar prácticamente su manual o su tutorial. O por parte mía, me comprometo a contestarles por medio de WhatsApp. Ya saben que no me niego, todo el tiempo está al servicio de ustedes el WhatsApp, para que cualquier duda, comentario o solicitud que ustedes tengan, pues sea resuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que ustedes tengan y cuenten con árboles finos, de alta calidad, buenos, bonitos. Y bueno, pues aquí finalmente tenemos estos resultados, amigos. Les vuelvo a repetir lo mismo, son derivado de la variedad y el mantenimiento que se les da. Les voy a ser sincero, el mantenimiento de un árbol frutal es muy sencillo, es muy básico, no requieren de tanto proceso como si fuera el pasto, como si fueran las plantas de flor, ya que finalmente pues su producción la dan una vez al año. Y bueno, ya en cuestión de crecimiento, pues como son árboles, deben de tener una forma de acuerdo al gusto de cada quien. Muchas personas me dicen, oiga ingeniero, ¿y cuántos metros alcanza a crecer el árbol? ¿Cuántos metros de copa? Y bueno, pues muchas preguntas, ¿no?, que ustedes al mismo tiempo me han hecho, y las dudas se las hemos resuelto perfectamente bien. Eso, yo, para mí no hay ningún problema, porque finalmente yo les comento y les he comentado a todos y a cada uno de ustedes, el hecho de las podas y el hecho del crecimiento de un árbol, pues muchas veces va a ser dependiendo de sus gustos de ustedes. Hay personas que me dicen, mira ingeniero, yo lo quiero como de metro y medio, chaparrito, frondoso, bonito, y lo quiero produciendo también en maceta. Perfecto, entonces ya vamos a decirlo así, las indicaciones que se les van dando son adecuadas a lo que ustedes me van pidiendo. Oye ingeniero, pero ¿sabes qué? Mira, tengo esta duda, ya lo tengo en maceta, lo quiero pasar al piso porque quiero que crezca más, lo voy a sembrar en un lugar que esté más amplio, que tenga más espacio. Ah, perfecto, entonces les dan las indicaciones a seguir también, para que ustedes mismos vayan pudiendo hacer el proceso. Les vuelvo a repetir lo mismo, lo difícil no es el trabajo, lo difícil es tener la variedad fina, una variedad de alta calidad, una variedad que sea productiva y que sea, pues vamos a decirlo así, de su agrado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hay personas que me dicen, ¿sabes qué ingeniero?
A mí no me gustan las manzanas, a mí no me gustan los ciruelos. Bueno, pues ya vamos viendo lo que a ustedes más o menos les interesa. Y esto es una muestra, amigos, de lo que yo les he hablado en videos anteriores. Y ya por ahí me vi yo preocupado bastante. Dije, bueno, les hablo de una variedad fina, pero no les muestro una sencilla. Entonces el día de hoy, con un colega, le pedí de favor que me prestara su arbolito que por ahí tenía. Y si me lo prestó, vamos a tratar de enfocarlo de una mejor manera para que lo vean. Y esta es la diferencia que tenemos entre una variedad fina y una variedad sencilla. Miren, no les miento, la estética también cambia. Estos son más largos, un poquito más delgados, sus varas son de mayor crecimiento. Estos colores son naturales en los tallos de los blueberries, no se preocupen, para que no me pregunten. Bueno, al menos sacarlos de duda, ¿no? Así se van formando, así van agarrando esta textura. Por ahí tenemos esos, como pueden ver, tienen un ligero tono color rojizo, tipo cobre, tipo oxidado, como si fueran metales, pero no. Finalmente, estos son sus colores naturales de los tallos. Les voy a explicar por qué. Miren, el tallo principal, el original, es este. Tiene un tallo un poquito más grueso, tiene un color un poquito más oxidado. Les vuelvo a repetir, son sus colores naturales. ¿Por qué los de acá se ven más verdes, más sanos? Ah, bueno, pues porque estos retoños son de menos edad, son más jóvenes. Y en el caso de los de acá, de hecho, ya hasta empezaron a formar estrías, ya empezaron a cambiar de corteza. Y bueno, pues finalmente son el proceso natural de cada árbol, de cada variedad. Ya por acá tenemos otros dos azulitos. Ahora sí que dos azulitos, así les llamamos nosotros, los azulitos. Hay que comer esos azulitos. Entonces, miren, aquí tenemos ya los signos de que empiezan a madurar. Entonces, finalmente, pues ya algunos clientes de ustedes que me han adquirido estos blueberries, estos de alta calidad, se han dado cuenta que son riquísimos, son muy productivos, su producción sigue siendo constante. Aquí lo podemos observar, la vez pasada se los mostré, estaba en pura flor, ya ahorita es puro fruto, los frutos siguen creciendo. Por ahí tenemos nuevas flores, ahorita voy a ver si me encuentro por aquí nuevos racimos. Miren, estos son racimos nuevos de flor. Estos arbolitos fueron podados porque al final de cuentas nosotros llegamos a hacer el proceso del injerto y requerimos de las ramas. Entonces por eso los fuimos podando, aparte de que también queríamos que se rejuvenecieran. Lógicamente, les vuelvo a explicar lo mismo. Muchas veces nosotros queremos mantener un árbol pues prácticamente así como lo compramos. Hay algunas variedades como lo que es el durazno, por ejemplo los blueberries, las plantas de rosa, que yo no me dedico a vender rosales ni plantas de flor, pero les voy a explicar. Llega un momento en el que llegan a un crecimiento, una edad en la que sus tallos se envejecen, tienen un envejecimiento directamente en los tejidos del árbol. Los tejidos viene siendo la carne o el músculo donde circula la savia del árbol. En el caso de nosotros los seres humanos, pues tenemos piel, que sería corteza, tejidos, que sería la carne o el músculo, y las arterias, las venas, que en este caso es la hebra, y las arterias que circulan en los tejidos, que es por donde circula la savia y la savia elaborada de los árboles frutales. Entonces ese tipo de procesos, amigos, en algunas ocasiones los tallos llegan a envejecerse, llegan a dejar de tener una buena circulación de savia. Bueno, empiezan a mermar también un poquito la producción, lógicamente a través de los años, pero para eso se les va dando el seguimiento, se les va dando la teoría para que ustedes lo vayan implementando y se les va explicando correctamente cómo hacerlo. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros lo que hacemos es podarlos para rejuvenecerlos. Hay podas que son de estética y podas de rejuvenecimiento, que nosotros las llamamos podas severas. Entonces, pues ahí vamos a ir viendo y les vamos a ir siguiendo explicando este proceso. Ahora, derivado de lo que les mencionaba yo hace un ratito, los productos que les vamos a estar ofreciendo y vendiendo son completamente de alta calidad, los mismos que utilizamos nosotros. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes, pueden empezar a realizar sus pedidos. Ustedes ya conocen nuestros videos, ya nos conocen cómo trabajamos, y si ustedes desean algo que ustedes quieran comprar o adquirir, estamos completamente a sus órdenes, ya sea un arbolito, que como les mencionaba yo hace un ratito, yo me dedico a vender variedades de alta calidad. En mi caso, pues son puros árboles. Por ahí tengo una manzana golden amarilla, por acá tengo los duraznos americanos, de este lado de acá tenemos una cereza que tiene cereza de flor y de fruta en un mismo árbol. Al final de cuentas, pues cada variedad va dando su proceso, su resultado. Nosotros les vamos dando también la oportunidad. También les quiero mostrar que algunos árboles, por ejemplo en el caso de estos tejocotes, ya tiraron la hoja, otros la siguen conservando perfectamente bien.
Todo va dependiendo del proceso y el mantenimiento y también los años que tengan de edad cada árbol, estando en maceta. Miren, estos de acá también están prácticamente ya sin hoja. Estos de acá, que son los que utilizamos nosotros para después, posteriormente, injertarlos. Todos estos son germinaciones. Germinaciones de semillas de tejocote que al final de cuentas terminan creciendo y siendo híbridas, variedades sencillas que no son buenas o aptas para la producción. Estos arbolitos después van cambiando de maceta, los vamos trasplantando a una maceta independiente. ¿Para qué? Para que su desarrollo y su crecimiento sea favorable y no se entorpezcan en crecimiento, y a la vez también poderlos trabajar injertándolos, dándoles su forma, dándoles su mantenimiento y convirtiéndolos en árboles finos. Ahorita por acá les voy a enseñar otros. En el caso de estos, como podemos observar, completamente verdes. Son arbolitos ya de 2 años. 2 años de edad, amigos, desde semilla hasta donde los ven. Todavía no los separamos, todavía no los injertamos, completamente naturales. Por eso les comento que muchas veces los árboles que ustedes llegan a adquirir ya en etapa de producción, pues son árboles que tienen 5, 6, 7, 8, 10, 15 años, 12, 13. Entonces, pues eso es lo que a nosotros nos lleva, pues, el proceso, los años. También les quiero aclarar algo muy importante. Una cosa es cuando un árbol está en maceta y otra cosa es cuando el árbol está al piso. Si estos arbolitos no hubieran haber sido germinados en esa maceta, hubieran haber sido germinados directamente en la tierra, estos arbolitos mínimo tendrían entre 2 y 2 metros y medio de altura. De 2 metros a 2 metros y medio, amigos. Y bueno, pues por acá vamos a seguir observando esto. Miren, estos arbolitos ya con estos injertos ya serían 2 años. Estamos hablando de 3 años. Un año de crecimiento. Estos todavía no son candidatos para producción, pero ya tienen un muy buen tamaño. Ahorita se los vamos a mostrar. Ya tienen un muy buen tamaño. Este sí ya es un injerto. Aquí les voy a mostrar dónde está realizada la hechura del injerto. Todavía conserva un poco de cera de Campeche mezclada con curacorte. Cuando es para podas, es curacorte. Cuando es para injertos, cera de Campeche mezclada con curacorte, ¿sale? Entonces les voy a ir enseñando. Perdón, ya se nos resbaló. Bueno, aquí lo tenemos, miren. Espero que puedan observar la unión, el injerto, el crecimiento de los injertos. Y ya es toda parte de aquí arriba. De aquí para abajo es una variedad sencilla. De aquí para arriba es una variedad de alta calidad. Y bueno, pues así, solamente así se puede transmitir correctamente bien la genética de cada árbol. Yo por ahí les he mostrado fotos donde dos tejocotes llenan prácticamente mi mano. Dos tejocotes navideños amarillos gigantes, yo así les llamo. Entonces, bueno, miren, esto es prácticamente una explicación para que ustedes vayan viendo, conociendo, conozcan también el proceso de estos árboles. Nosotros tenemos que estarlos regando diariamente, dándoles el mantenimiento. Por acá tenemos las cerezas sakuras de 5 pétalos, rebasan fácilmente los 2 metros, algunas llegan hasta 2 metros 20 de alto. Y son árboles tampoco no muy recios, pero como estuvieron, tuvieron un proceso diferente en crecimiento y formación, pues la altura alcanzó un poco más alto. Pero al final de cuentas no es lo mismo que un árbol que ya lleva más años de edad. Lo digo también por su floreación, por sus resultados y por la copa. Ahorita les voy a mostrar un árbol de 12 años de edad en cereza sakura. Miren, este es un arbolito de cereza sakura. De hecho, me lo han estado pidiendo los videos, las fotos de estos árboles. Contamos con este, ya es de los últimos más grandes que tenemos. Prácticamente nos vamos a quedar con puro sakura joven. Y bueno, pues iban a ir floreando, pero ya no como estos, que ya están listos para que su proceso sea prácticamente inmediato. ¿Por qué? Bueno, pues por la edad que tienen, por el tiempo, por el proceso que se les ha dado. Y déjenme por aquí observar, en videos anteriores les he mostrado las flores de esta cereza sakura. Ahora, aquí les quiero hacer otra observación también muy importante. Miren, la flor de cereza, cuando crece, una flor de fruto no da 2-3 racimos de flores. Una flor de fruto debe de ser una sola. Hay variedades que desde el botón, dijéramos desde el botón, desde aquí, a ver si ahorita lo podemos enfocar, desde aquí nace 4-5 varitas o 4-5 cáliz, ¿sí? Esos cáliz se convierten en frutas, pero jamás un cáliz que nazca junto y llegue a dar así en frutales normales va a dar frutos. Ahora, yo les he explicado, amigos, que la cereza sakura
no da semillas por mi conocimiento que yo tengo, por... Déjenme ver cómo me acomodo esto. Se había cortado un poquito la transmisión. Bueno, miren, sigamos. Aquí tenemos lo que es los pétalos de la flor, ya prácticamente cayeron. El cáliz sigue estando ahí pegado y frutas no tenemos. Entonces, eso es algo muy importante porque a muchas personas las han querido engañar y al final de cuentas terminan pues desilusionándose, terminan pensando que lo que las personas de los viveros hacemos no son cosas buenas. Algunas sí les han dado resultado cuando llegan a comprar sus frutales de un solo tallo. Por acá tenemos la macetita, miren. Este es el tallo de este arbolito, está un poquito más recio, nada más que lo podamos. Ya por ahí les había mencionado que este árbol se había vendido y el cliente lo que solicitó fue un árbol más grande. Entonces tuvimos que traernos de vuelta este, pero se le llevó el árbol más grande. Y yo por ahí también les hacía yo el comentario de una persona que apenas me adquirió unos árboles del hermosísimo estado de Jalisco. Ya precisamente espero que entre hoy y mañana reciba sus arbolitos. Yo le agradezco mucho su compra también. Y recordando lo que él me comentaba, dice, bueno, pues usted en uno de sus videos dice que repuso un árbol. Efectivamente, amigos, ahí no es lo que nosotros realizamos, lo que nosotros hacemos. Afortunadamente, contamos con el material suficiente para poder dar esa oportunidad de la garantía. Entonces, ahora, ya que estamos dando la garantía, es pues la primera vez que me ha pasado y lo quise demostrar, lo expliqué en un video, se les dio a conocer con la finalidad de que ustedes, como clientes, como personas espectadoras que están viendo nuestro trabajo que nosotros realizamos, pues tengan toda la confianza del mundo, amigos, de adquirir un árbol con nosotros. A mí no me da vergüenza decir que hay árboles que se llegan a morir, porque eso es algo muy real, algo muy natural. Yo les he explicado a muchos de ustedes, a mis clientes cuando vienen directamente aquí al vivero, miren, ya que ustedes adquieren, este es un árbol de cereza de fruta, también ya prácticamente tiró la hoja. Cuando ustedes adquieren un árbol fino, de alta calidad, el precio sí supera lo estimado por ustedes. Los precios que nosotros manejamos sí son altos, son elevados, pero llevan la garantía total. Yo por eso les comento, o sea, para mí no hay ningún problema en cuestión de darles garantía. Sinceramente, hasta el día de hoy, de toditito los árboles que se han mandado, y tengo pruebas, tengo muestras, se les ha dado a conocer. Hace un ratito mencionaba yo lo mismo de los árboles que se fueron para el estado, para el hermoso vecino país que se llama Guatemala. Afortunadamente han salido bien las cosas. Ha sido un arbolito, quizá lo pasaron de agua, quizá no lo supieron sembrar, quizá no le dieron un cuidado correcto. De hecho, me mandaron fotos, pero también les quiero aclarar que ese árbol lo habían sembrado en maceta, no directamente al piso. Entonces, en maceta, nosotros aquí en el vivero, por conocimiento, tenemos ese detalle de que en alguna ocasión a nosotros también se nos ha llegado a echar a perder un árbol porque quedó mal sembrado, porque no se le regó, por X cosa. Lo más común en nosotros, en los viveristas, las plantas que se nos llegan a maltratar son plantas que se llegan a quedar sin humedad. Y humedad me refiero a ¿por qué? Porque cuando se pone uno a regar, de repente al arbolito, a su macetita, no le tocó la agüita. Entonces, al no tocarle agüita, ese arbolito sufre una deshidratación, la cual le causa daños permanentes o definitivamente se llegan a echar a perder. Entonces, en muchas ocasiones, yo por eso les comento, yo en mi caso les doy la garantía por cierto tiempo cuando son envíos. Ustedes con hechos y realidades me van a mostrar, me van a enseñar, o como me lo hizo la persona esta, una señora, de hecho de corazón la felicito, que tuvo ahora sí que el tiempo de mandarme fotos y todo eso, el proceso. Le agradezco mucho y se le repuso su arbolito. Entonces, vuelvo a lo mismo, les aclaro. En el caso de nosotros, árboles finos, árboles de calidad, productos de calidad. Manejamos buenas variedades, manejamos buenos productos y manejamos la garantía. Entonces, bueno, pues los invito, amigos, a que conozcan. Si algunos de ustedes tienen el tiempo, tienen la cercanía para conocer nuestro vivero, con todo el gusto del mundo. Les decía yo por ahí en un video anterior también, lo más gracioso de todo esto es que llegó una persona de acá cerca, bueno, del Estado de México, pero ya pegado a la Ciudad de México. Me decía que él pensaba llegar a encontrar un viverazo, pero un gran vivero, ¿no? Entonces yo le comentaba, yo, mire, no necesito tanto espacio. Lo que necesito es tener árboles finos, árboles de calidad y en buenas condiciones. Ahora, yo les vuelvo a repetir eso porque
pues muchas veces se sorprenden a ver el tamaño del vivero. El tamaño pues es muy pequeño, pero los árboles son buenos. Entonces, quedo a sus órdenes, amigos. Me da mucho gusto poderles compartir esta información, que me vayan conociendo, que vayan viendo el trabajo que nosotros realizamos como especialistas en fruticultura. Y bueno, pues quedo a sus órdenes nuevamente, como les comento, que tengan una excelente tarde, que se la pasen de lo lindo con sus familias. Y bueno, pues les deseo que les vaya muy bien en estos días. Ahora, si alguno de ustedes tiene la duda de alguna pregunta, estamos completamente a sus órdenes. ¿Para qué? Para resolvérselas. Pueden checar, pueden cotizar el día que ustedes gusten, y en el momento en que ustedes se animen, realizamos la venta. No se preocupen, ustedes pueden preguntar aunque no compren. Yo les comento eso porque a mí lo que me interesa es saber cuántos de ustedes están interesados en los árboles, para poder irlos guiando también, asesorándolos, que me digan si los quieren en maceta, que me digan si los quieren directamente al piso, bueno, cuestiones así. Entonces, amigos, me despido de ustedes, les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Sergio Ábalos, especialista en fruticultura, soy de aquí de Toluca, Estado de México, región Toluca, y les recuerdo mi WhatsApp también, es el 713-103-6455. Estamos completamente a sus órdenes, realizamos envíos a toda la República Mexicana. Los despido con estas hermosas imágenes, ya no les voy a decir nada, simple y sencillamente se los voy a mostrar, y ojalá y les gusten mucho. Bueno, pues aquí tenemos estas hermosas flores de durazno. Hasta la próxima. Bye.